Oaxaca tiene un nuevo gobernador, Salomón Jara Cruz, quien tomó protesta en un aparente ambiente de tranquilidad y acuerdo con organizaciones sociales, que incluso levantaron sus protestas con el compromiso de ser atendidos. Tiene que haber una solución en un lapso breve de tiempo o avances significativos en los distintos casos de justicia. Salomón Jara tomó protesta cobijado por cientos de militantes morenistas y partidos aliados. Como invitados especiales estuvieron la jefa de gobierno de la Ciudad de México, la titular de la Secretaría de Educación Pública, el senador Manuel Velasco, el diputado federal por el Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, y el presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo. Todos tenemos expectativas de que por fin se le responda al trabajador, al sufrido, al olvidado, avasallado pueblo de Oaxaca. En el auditorio Guelaguetza, el nuevo gobernador de Oaxaca se reunió con presidentes municipales y homólogos de otros estados que también forman parte de la fuerza morenista. Oaxaca ahora será un estado entre los 22 gobernados por la 4T. Ratificando nuestro cariño, amor y compromiso al movimiento obradorista. Las protestas mayoritariamente las encabezó la nueva dirigencia de la sección 22, quien entrega hoy mismo su pliego petitorio, así como las demandas sociales rezagadas de gobiernos anteriores formaron parte de esta transición de gobierno. Mega Noticias, Noé Nolasco.